En el Evangelio de Lucas 21:5-11, Jesús aparece diciendo: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Se lo dice a los judíos que aman aquel lugar. ¿Por qué? Porque el templo es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. ¿Cómo es que Dios está anunciando en la persona de Jesús que no va a haber templo que contenga este vínculo? Pasa que Él es el nuevo templo. Él es el templo. Él es Dios hecho hombre. Hay un lugar donde el cielo y la tierra se juntan. A ese lugar geográficamente le llamamos horizonte. Está bueno que los templos en torno a los cuales hemos endiosado algunas realidades en los tiempos que están transcurriendo se vengan abajo y que empecemos a construir, a reconstruir con horizontes nuevos. Tal vez hemos reemplazado a Dios por otros dioses más pequeños, le hemos construido templos en donde pensábamos que nos encontramos allí con la felicidad. Pensemos en tantas estructuras de la vida social que hemos puesto como centro y que hoy están tambaleando en la convivencia nuestra de todos los días. Poner a Jesús en el centro es encontrar el horizonte que estamos buscando. Es decir, allí donde el cielo y la tierra se reúnen, se encuentran. Te invito a volver a Jesús y a encontrar allí el horizonte que estás buscando. Que tengas un hermosísimo día.